Buenas tardes, señorías. Gracias, presidente. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Castilla y León ante el desconcierto generado por su errática toma de decisiones en las residencias de mayores? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, señoría, muchas gracias. Señoría, no sé a qué se refiere cuando dice erráticas. Le aseguro que todas las decisiones que se toman son meditadas, son pensadas, basadas en criterios técnicos, atendiendo a la situación epidemiológica que hay en cada momento y, desde luego, no le quepa duda, pensando siempre en preservar la salud de las personas más vulnerables, de las personas mayores, que son las que en estos casos viven en las residencias. Gracias. Gracias. Para su turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias de nuevo, presidente. Mire, mientras ayer anunciaba a bombo y platillo 200.000 test de anticuerpos y antígenos, el responsable del equipo COVID llamaba a la residencia de Vega de Valcarce, en León, para decirle que no les iban a hacer la segunda prueba del PCR. Esa es su gestión. Un auténtico desastre. Yo no voy a valorar las medidas sanitarias que se han tomado en las residencias. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Usted sabe que siempre hemos apoyado todas las medidas que puedan proteger a nuestros mayores, pero no puedo pasar por alto lo sucedido el pasado 6 de noviembre, cuando el TSJ no ratificaba las medidas propuestas por la Junta de Castilla y León de eliminar las visitas y las salidas de los centros residenciales de mayores, creando un auténtico desconcierto en las propias residencias y también entre los familiares de los residentes. Lo que deja claro la resolución judicial es que ustedes deben tomar cuantas medidas sean necesarias para la protección de nuestros mayores por ser los más vulnerables y no necesariamente mediante una restricción de sus derechos más fundamentales, porque son iguales a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla y León. Y yo le pregunto, señora Blanco, ¿qué medidas posteriores a este auto han tomado para proteger a las personas que viven en las residencias de mayores? Le voy a decir yo una, a ver si le suena. Suspender el servicio de ambulancias para trasladar a los usuarios de las residencias a sus citas médicas. Y usted me dirá que es una decisión de la Consejería de Sanidad. Pero es que son el mismo gobierno. Ustedes tienen que hablar, se tienen que coordinar. Ya no le vale esconderse detrás de la consejera de Sanidad, del ministro, de los alcaldes, de los que dice que son los dueños de las residencias y no hacen nada. Pero que es que usted sabe que es la última responsable. Y no lo digo yo, lo dice el Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario es de la Junta de Castilla y León. Y mientras se enreda en buscar culpables, los que sufren las consecuencias son nuestros mayores. Y eso es algo intolerable. Resumiendo, el día 6 de este mes solicitaban que nuestros mayores no salieran de los centros y no recibieran ninguna visita. Y el día 14, es decir, una semana después, que sean los familiares o quienes puedan que les vayan a recoger a esos mismos centros para llevarles a sus consultas médicas, cuando sabemos que la mayoría tienen graves problemas de movilidad o cognitivos o ambos. ¿Qué ha sucedido en una semana para dar criterios totalmente dispares y contradictorios? ¿Pero quién hay al mando? ¿Queda alguien coherente al frente de este gobierno de la Junta de Castilla y León? Porque las cosas no se pueden estar haciendo peor. Y finalizo. Si usted está tan segura de haber hecho las cosas bien y de no tener nada que ocultar, comprométase aquí y ahora a no poner palos en las ruedas para que se constituya la comisión de investigación y que sepamos de una vez por todas qué es lo que ha sucedido y lo que sucede dentro de los centros residenciales. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señoría, decidimos tomar la medida de restringir las visitas y de restringir las salidas de los residentes atendiendo a la situación epidemiológica que había en ese momento, igual que hicimos el 11 de marzo con Miranda o el 13 de marzo, previo a la declaración del estado de alarma de toda la comunidad. El Tribunal Superior de Justicia no ratificó ese auto, entendió que el estado de alarma vigente en este momento, muy diferente a aquel, no nos ampara, por lo cual la medida no estuvo en vigor ni siquiera 24 horas, ya que esa misma noche se le comunicó a todos los centros que retomaran las visitas que de por sí ya estaban muy limitadas. Con cita previa, un familiar, una hora como máximo.
¿Qué hemos hecho desde entonces? Hemos hecho el cribado de las aguas residuales de las residencias. 507 tomas de muestras. Hemos detectado de más de 5.000 ancianos con un cribado de antígenos y con unos cribados serológicos. Con esos 200.000 test que usted dice de antígenos más otros 65.000 serológicos para descartar a todos aquellos que son inmunes, hemos detectado 100 casos de ancianos que estaban confirmados, que estaban positivos en las residencias. Se han activado los planes de contingencia y se han puesto todas las medidas en marcha en esos centros. Hemos incrementado el número de inspecciones que se están realizando en los centros. El 15 de septiembre habíamos realizado 800 visitas de control e inspección. El día 30 de octubre, 1.228 visitas de control e inspección, incrementando la plantilla de inspectores. A día 15 de noviembre, 1.535 visitas de control e inspección. Usted habla de que hemos quitado las ambulancias de las residencias. Eso no es verdad. Señoría, ustedes tienen la mala costumbre de malinterpretar y de tergiversar. No sé quién toma medidas erráticas y me va a permitir que le lea la orden de la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria. El transporte sanitario terrestre no urgente programado, es decir, el que va a consultas, que ineludiblemente necesita atención sanitaria, se canalizará a través del responsable o persona en quien delegue designado en cada provincia de acuerdo con la relación contenida en el anexo que se adjunta y serán a estos efectos los interlocutores únicos con la empresa de transporte sanitario. ¿Dónde dice que se suprimen el servicio de ambulancia, señoría? Simplemente se dice que se regule y que se reorganice y que se canalice todo para optimizar recursos. Señoría, me parece que los erráticos son ustedes. Estamos tomando muchas medidas. Medidas que reconocen otras comunidades. Usted estaba en el grupo de trabajo cuando Melania, la consejera de Asturias, alabó el trabajo que está haciendo la Consejería de Familia de Castilla y León en las residencias. Ayer he hablado con Aurelia, la consejera de Castilla-La Mancha, que nos estaba pidiendo el protocolo de las aguas residuales. ¿Quiénes son los erráticos, señoría? ¿Nosotros o los varones socialistas o ustedes? A lo mejor es que esos varones socialistas son a los que ustedes les regañan. Muchas gracias. Gracias.